Hermanos queridos, acabo de ir a votar, quiero hacer una denuncia por un fraude electoral. No me dejaron votar. Documento nuevo, vence el 2026. Me dijeron, señor, usted no puede votar. Se habrán imaginado cómo hice reclamar mis derechos, vino gendarmería, policía, le dijo, esto es un fraude. ¿Cómo no puedo votar? ¿Por qué no puedo votar? No, porque usted tiene que tener el documento B2, BBBB. Digo, qué raro que los que vamos a votar al kirchnerismo no podemos votar. Así que un fraude electoral, señores, un fraude electoral, y lo quiero denunciar públicamente, no pude votar. Documentos argentino, vence el 2026, ningún problema de nada, pero no me dejaron votar. Fíjense si a ustedes no lo dejaron votar, esto me suena a algo particular, más que nada, ¿no? Por ser una persona pública. Veo que es algo particular. No me dejaron votar. Reclamé mis derechos. ¿Cómo es que me dejan votar? Justo a los kirchneristas no nos dejan votar. O sea, yo quiero votar a Cristina. ¿Por qué sí? Porque la quiero votar. No estoy de acuerdo con lo que pasa en el país. No me dejaron votar. No me dejaron votar, señoras y señores. La primera vez en 36 años que tengo que no puedo votar. Así que fíjense, reclamen sus derechos. Voy a ver cómo hago para poder votar, pero es muy raro, señoras y señores, ¿o no, Dígame la verdad. Con documento habilitado, con documento que tiene, ¿cómo es? Que tiene vigencia, mire, documento que tiene vigencia, vence, mire, el 2026. No, señor, usted no puede votar. ¡Qué bárbaro, señor presidente! ¿Estás nervioso?, decía Kirchner. Yo creo que así no son las cosas. Todos tienen que poder votar. No porque sea a favor de uno o del otro. Así no son las cosas, hermano. Así que oramos a Dios, que sea lo que Dios quiera, que sea lo que Dios quiera, y que Dios tenga el control de todo para que salga todo bien, que gane el mejor. Pero no, de esta manera no se puede. No puede ser que no te dejen votar. Y no tienen explicación, no, porque su documento tiene que decir B en vez de A. No, es mentira. Me imagino que todos los que votan al PRO podrán votar en lo que saben, porque como salimos en la página de la presidenta, como el pastor que oró por ella, y oramos por todo, oramos por ella, como también podemos orar por el presidente de ahora. Pero se ve que es algo personal. Y bueno, ¿qué va a ser? Que Dios los bendiga. Los bendigo y bueno, y que sea un día de victoria. Nos vemos la noche en la Calandria 2956 para una noche de bendición tremenda y poderosa de parte de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo grande, nos vemos. Y si no nos vemos, tranquilo, hermano. Solo porque hemos muerto y nos veremos en el cielo. Chao. Bendiciones para todos.